México no jugará la Copa América 2019, pero estará representado con las figuras sudamericanas que militan en la Liga MX. Al menos 27 jugadores mexicanos lucharán por el máximo galardón del fútbol de Sudamérica a disputarse en Brasil. El América es el que más futbolistas aporta al certamen de la Conmebol con 7. Colombia y Chile llamaron a 5 jugadores de la Liga MX y son los que más mexicanos tendrán en su plantilla. Solo Brasil y Venezuela no contarán con ningún jugador del campeonato azteca. Aquí 5 figuras a seguir. 1. Agustín Marchesín. El portero del América llegará en gran momento y listo para disputar la titularidad con Argentina. 2. Edwin Cardona. El atacante del Pachuca anda fino y con nivel óptimo, a la orden de Colombia para trascender. 3. Ángel Mena. Ecuatoriano campeón goleador de la Liga MX, con un torneo de ensueño con el León, y aunque en la final desapareció, tendrá ánimo de revancha y qué mejor que con su selección. 4. Nicolás Castillo. Goleador chileno de poco brillo en el América, con ganas de desquite. Tiene olfato de gol y siempre es peligroso. 5. Yoshimar Yotun. El cerebro del Cruz Azul se alista con Perú. Hábil futbolista que puede jugar como lateral izquierdo, medio ofensivo o defensivo. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.